Hola, les saluda cordialmente Oscar Chile Monroy del grupo MGI Chile Monroy y Asociados. Para nuestros servicios profesionales, pueden visitar nuestra página en Internet y, asimismo, cordialmente invitados para que se suscriban a nuestro canal en YouTube. Los sueldos que no están sujetos al pago. De las cuotas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que conocemos así de manera muy popular, el x o sus iniciales, el x La regulación la encontramos en el artículo, en, perdón, en el Acuerdo 1123 de la Junta Directiva del Instituto, y que en el artículo 6 hace una excepción, pero pongamos atención aquí una excepción a los sueldos de las personas que no tienen la obligación de pagar las cuotas de seguridad social. Pero, estimados amigos, es exclusivamente en el caso de las sociedades mercantiles. Enfatizo eso porque, para que no se confunda, que no es para todos los patronos, es exclusivamente para sociedades mercantiles. Lo que quiere decir... No incluye negocios individuales, no incluye personas jurídicas como asociaciones, fundaciones o sociedades civiles, porque el artículo 6 está indicando exclu exclusivamente para las sociedades mercantiles y se, dan, se da el siguiente caso, que en una inscripción patronal establece este artículo 6, cuando se acrediten hasta dos representantes legales. Aquí hay que ponerle mucha atención a esta primera situación. Los sueldos de los representantes legales. Hasta dos representantes legales que se acrediten en una inscripción patronal. En otras palabras, estimados amigos, se tiene que acreditar el nombramiento de representante legal en la inscripción patronal o bien acreditarse ante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para que queden dentro de la excepción del pago de las cuotas, es decir, no obligados al pago de las cuotas. Esa es la primera condición, que se acredite. Segunda condición, cuando los dos representantes legales, y enfatiza nuevamente el artículo 6, en una inscripción personal, sean además de representantes legales, además de representantes legales, socios o accionistas de las sociedades mercantiles. Entonces, en ese sentido, lo que hay que considerar es para que a los representantes legales de una sociedad mercantil no queden obligados al pago de las cuotas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, tienen que llenar dos condiciones, estimados amigos. Uno, ser representantes legales. Dos, Además, ser socios o accionistas de las sociedades mercantiles. Es decir, que tener las dos condiciones simultáneas. Aclaro lo siguiente: un representante legal trabaja para la sociedad, pero no es socio. Pues ahí su sueldo está sujeto al pago de seguridad social. El otro caso: un socio o un accionista trabaja para la sociedad, pero no es representante legal. El sueldo de ese socio está sujeto a las cuotas de seguridad social. La excepción que hace el artículo 6 es que a la, a la vez se conjuguen o se, o se den los dos casos simultáneamente. Ser representante legal, ser socio o accionista, se trabaja para la empresa, sus sueldos no están sujetos a las cuotas de seguridad social. Desde el punto de vista del impuesto sobre la renta, recordemos lo que dice la norma de las remuneraciones para que sean deducibles, deben de tributar la cuota de seguridad social. Y luego dice esa norma de la ley de actualización tributaria, en los casos que corresponda o cuando corresponda, en este caso, conforme al artículo 6, los sueldos del representante legal, que además es accionista, no corresponde pagar cuota de seguridad social, consecuentemente los sueldos son deducibles del régimen del impuesto a de la renta, porque aunque no paguen la cuota de seguridad social, la misma norma de la ley de actualización tributaria avala esa situación cuando dice si no son deducibles cuando no hayan pagado las cuotas de seguridad social, cuando corresponda. En este caso, esos sueldos no corresponden a pagar seguridad social. Consecuentemente, aunque, digámoslo así coloquialmente, aunque no paguen seguridad social, los sueldos son deducibles del régimen del impuesto de la renta. Amigos, eh, los invitamos a que lean el artículo 6 completo, acuerdo 1123, lo pueden obtener en nuestra página en internet para que se enteren de otras particularidades de, las, de los pagos a, los, a estos accionistas. Por otro lado, este mismo artículo establece, salvo que las personas soliciten por escrito su deseo de ser protegidos por el régimen de seguridad social. Voy a hacer lo que está diciendo aquí. Si una persona es representante legal. Es accionista, quiere, quiere, desea tributar en el régimen de seguridad social para que lo cubra el, el, el mismo régimen. Debe solicitarlo por escrito, es decir, no puede decir por sí mismo: Yo voy a, soy representante, pero también soy socio. Pero yo quiero pagar X y así que voy a empezar a pagar X y no lo ha solicitado previamente. Puede tener un problema de falta de aceptación de como trabajador afiliado al X, para lo cual la misma norma del artículo 6 dice. Si quiere tributar en el régimen y ser cubierto por el régimen, debe solicitarlo por escrito. Debe manifestar su deseo de ser incluido. Obviamente, a la solicitud, por el principio de respuesta a la solicitud, se obtendrá una resolución en la que se le esté indicando si se le acepta o no se le acepta ser integrante o ser protegido en el régimen de seguridad social. Así pues que tomen nota de esas particularidades para que ustedes, representantes legales y además socios, si desean ser cubiertos por el IX, lo pueden solicitar. Si no, tienen que acreditar ante la Seguridad Social su calidad de accionista y su calidad de representante legal para que queden fuera de la obligación de pagar las cuotas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.